I am really delighted on behalf of the Inter American Commission on Human Rights to welcome everyone to this event, which commemorates the 65th anniversary of the creation of the Inter American Commission on Human Rights. In fact, the anniversary date is the 18th of July. So we are a few days early, but really happy to start our internal session by commemorating uh, the work of the Commission, the creation and the work of the Commission. Before we start, uh, I should say my name is Roberta Clark, and I am the chair, this year's chair of the commission, and also the rapporteur for the rights of women as well as LGBTI persons. Before we start our presentations, I believe that the commission has a short film for us to have a look at, and please enjoy it. En agosto de 1959, hace 65 años, se gestó un momento histórico para las Américas. En la Declaración de Santiago de Chile, los Estados miembros de la OEA establecieron la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proclamando que la armonía y el desarrollo entre países solo podría alcanzarse mediante el respeto a los derechos humanos y la democracia. En 1960, la Comisión inicia actividades y un año después instala las visitas y mecanismo de monitoreo en los territorios. Su primera visita fue a República Dominicana. Entre los años 60 y principios de los 80, América Latina fue escenario de dictaduras y golpes militares con graves violaciones a los derechos humanos, constatadas y visibilizadas por la Comisión mediante visitas y publicación de informes de países como Nicaragua, Argentina, Guatemala y Chile. En Colombia, en los 90 participó en la mediación entre el gobierno y el grupo guerrillero M19. Hasta la fecha, 123 visitas integran la historia de la comisión, en las que ha desempeñado un rol clave en la defensa y promoción de los derechos humanos. La entrada en vigor de la Convención Americana amplía el mandato de la Comisión, permitiendo la recepción de denuncias individuales. El primer caso ante la Corte Interamericana llega de la mano de la Comisión en 1986, marcando una nueva etapa para el acceso a la justicia interamericana, con el desarrollo de estándares y la jurisprudencia regional en derechos humanos. En 1995... La Comisión emite la primera medida cautelar a favor de Virginia Galeana García de México, quien se hallaba amenazada de muerte. Desde entonces, este mecanismo permite salvaguardar la vida e integridad de miles de personas en la región. En 2014, la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México generó una conmoción en el mundo. La Comisión, para dar respuesta inmediata, decidió establecer por primera vez un grupo interdisciplinario de personas expertas independientes que investigara los hechos. La crisis de Nicaragua en 2018 llevó a la Comisión a desarrollar el mecanismo especial de seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones, el cual hasta la fecha le permite mantener contacto con las organizaciones de la sociedad civil, con las víctimas y familiares que buscan justicia y reparación y el retorno a la democracia en su país. La Comisión reconoce que no hay acceso a la justicia sin inclusión y escucha a todas las personas. En más de 2.500 audiencias públicas, regionales y de países, ha recibido información y escuchado a los estados y la sociedad civil. A lo largo de estos 65 años desde su creación, la Comisión ha estado presente en el hemisferio con sus diferentes mecanismos de trabajo fortaleciendo el diálogo, el consenso, brindando asesoría técnica y promoviendo los estándares para contribuir a los estados en la protección y respeto de los derechos humanos. La Comisión sigue siendo un faro de esperanza y justicia en la región y la conciencia interamericana de los derechos humanos. Ambassadors. permanent and alternate representatives of the member and observer states of the Organization of American States. Our very special guest from the African Commission, Honorable Remi Lumbu and seven other commissioners, we are so happy to have you here and we'll give you a warm welcome. Uh, fellow commissioners, our executive secretary and staff of the executive secretariat of the commission, good morning to everyone. And I welcome you once again to the 65th anniversary Commemorative event. I'm honored to share some thoughts on this occasion uh, of this commemoration. Condensing the extensive work done by the Commission and giving an account of its impact is quite a challenge in this time. But there can be no doubt that the states of the OAS and the peoples of the Americas and the Caribbean maintain a trust in the integrity of the Commission and rely on its attention. To support and hold states accountable for ensuring rights, maintaining democracy, and the rule of law. Over the last 65 years, the Commission has contributed to the evolution of the twin principles of equality and non discrimination. These are non derogable. In other words, there are no circumstances that can justify different and negative treatment based on identity and or social status. There are no circumstances when these obligations of the state can be suspended. The commission has made progress in the development of concepts such as structural discrimination and indirect discrimination. The commission has also made visible how the intersection of identities and social status can accentuate human rights violations against individuals, groups and collectives in special situations of vulnerability and experience in historical discrimination. The establishments of rapporteurships on women, on indigenous peoples, people in mobility, children and adolescents, Afro descendants, persons deprived of liberty, LGBTI persons, persons with disabilities, and the elderly illustrate the centrality of equality within the Commission. If you will allow me to focus on gender inequality, in emblematic cases such as Maria de Pena from Brazil and Jessica Lanahan from the United States, the Commission found that state responsibility under the due diligence standard can be implicated for failure to protect women from violence perpetrated by private actors when the authorities knew or ought to have known that the victims were at risk. The Commission has addressed femicides, the disappearances of women and girls, violence and discrimination against LGBTI persons, and the failure to investigate and prevent these violations. Impunity we have reiterated fosters an environment conducive to the repetition of such acts of violence. in merit reports and thematic reports, the commission has called attention to discrimination that indigenous people and people of african descent have endured and continue to experience. marginalization means that they're excluded from the processes of defining laws and policies related to their individual and collective rights. they have been victims of armed conflicts in the region. Economic exclusion and poverty, racialized policing, and face the consequences of extractive activities that are being carried out in the territory without their free prior informed consent. And so, whilst calling for more inclusive laws and policies and their effective implementation, the Commission is clear that this is most reliably achieved where the population is engaged and participating in governance. Effective participation obligations are not sufficiently met by just having consultations. It is also necessary to incorporate the contributions that emanate from these consultations in decision making throughout the public policy cycle. Over and over, for example, the commission has required states to ensure, and I repeat, free, prior and informed consent in relation to the use and management of the lands of Indigenous populations. And participation should not be confused with the will of the majority. Majoritarian politics that seek to employ notions of culture and tradition to justify discrimination of groups that have been discriminated against and oppressive practices ought not to be maintained. Today, more than ever, it is necessary to remember and to recommit to the ideals that inspired the creation of the Inter American Human Rights System, the Commission and the Court. And that is the respect for the dignity of the human person. And the guarantee of freedoms, all the freedoms and participation. They are old and newer threats to democracy and development, including inequalities, violence, insecurities, corruption, and yes, the dis and misinformation that can severely distort the trust of citizens in public institutions and deter participation. And so we must consolidate democratic institutions, the rule of law. And economic and social development throughout the region, the how of achieving these outcomes can involve the state in a difficult balancing act, no doubt. Still, the commission insists, insists, we insist that security can be achieved, and will be best sustained where there is rule of law and freedom of expression. The work of journalists, the work of human rights defenders, must be protected. We say that economic growth is not the same. A socioeconomic development. We, we prioritize the people and the planet over profits. everyone has the right to a healthy environment and land resources have to be managed and conserved for the benefits of the many now and for the future generations. and the commission recognizes that regional cooperation is required to address the needs of the many people who are forced to move to seek refuge from political persecution, from economic crises, and who are affected by climate change impacts. It is worth noting in its 65th year of the Commission that our independent human rights system can contribute to more rights for more people, and we can only do that with the constructive support of the states and civil society. We rely on civil society organizations for information prepared in an even handed and evidence based manner. And from the states, we hope and we expect open dialogue. And also the implementation of our recommendations, which I'm sure you are happy to hear we're trying to make more smart, more targeted, and more realistic and more easily achievable. The Commission holds itself to the standards of impartiality, and we remain committed to speaking the hard truths, but also providing technical support to states. The people of this region expect nothing less. I thank you for your attention. Y ahora, I would like to, turn to Executive Secretary for her remarks. Gracias, Presidenta, y muy buenos días, embajadoras, embajadores, representantes permanentes y alternos de los Estados miembros, comisionadas, comisionados, equipo de la Secretaría Ejecutiva que está hoy presencialmente, pero también quienes están en línea. Es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial. Estar en casa, en casa conmemorando junto con quienes son nuestros interlocutores cotidianos, las embajadoras, los embajadores, los representantes alternos, los representantes permanentes. Es un gusto estar aquí. Teníamos pendiente esta conmemoración juntas, quienes estamos en casa cotidianamente. Quiero agradecer a la presencia en el día de hoy para acompañarnos en este evento conmemorativo de los 65 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Comisión Africana de Derechos Humanos, nuestra comisión hermana en África. Durante más de seis décadas, la Comisión Interamericana... Ha realizado un trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos y ello ha sido posible gracias al interés común de los estados y las sociedades de dar vida a la Convención y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y ello no es menor porque luego nutren las instancias públicas de los estados. Han pasado colectivos. Pueblos y han acudido a nosotros, a la Comisión Interamericana, solicitando protección, justicia, reparación y memoria. Hoy celebramos 65 años de historia con las víctimas como prioridad y como prioridad y eje de nuestros planes estratégicos, con más de 100 visitas sin loco con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 337 casos enviados a la Corte. Y hoy... En un continente doblemente afectado por desafíos estructurales y emergentes, en el que se observan nuevas tendencias de vulneración y riesgo, la Comisión Interamericana sigue siendo un organismo indispensable para velar por la garantía y promoción de los derechos humanos. Es fundamental destacar que los ideales que inspiraron la creación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben seguir vigentes y permear a toda la Organización de Estados Americanos. Finalmente, quiero mencionar que la Comisión Interamericana no solo es un pilar central en la arquitectura regional de derechos humanos, también es un importante referente en el diálogo interregional con nuestros, con nuestros colegas de la Comisión Africana, pero también en el, en el diálogo universal cuando dialogamos con los distintos mecanismos del sistema de Naciones Unidas. Do the palabra a la presidenta a la señora Roberta Clark antes de abrir el espacio para las intervenciones de los estados. Gracias, presidenta. Thank you very much, Executive Secretary. Just to just to to we all have a common understanding of how this session will be organized. Uh, we will be having uh, remarks by member states and observers, and then commissioners will have an opportunity to respond to what they've heard before we do closing remarks um, i would like to before i open the floor to member states thank the member states for the declaration and support of the 65th anniversary of the commission which was i believe adopted on twenty seventh of June, twenty twenty four, the last uh, General Assembly of the Organization of American States, and I also want to thank Costa Rica, which uh, promoted this declaration, and also very much uh, would like to appreciate Paraguay and welcome our new ambassador, and thank Paraguay for uh, supporting and facilitating our commemorative event uh, in Paraguay during the, uh, the the General Assembly. And so, with that, I would like to open the floor. y I want to recognize Peru. Muchas gracias. Señora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Roberta Clark, señoras y señores comisionados, apreciados miembros de la Secretaría Ejecutiva, señores relatores especiales, estimados representantes de la Comisión Africana de Derechos Humanos. Es un honor dirigirme a ustedes en nombre de la representación permanente del Perú en esta ocasión tan significativa en la que conmemoramos los 65 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se apertura el 190 periodo de sesiones. Desde su fundación en 1959, la CIDH ha sido un pilar esencial en los esfuerzos regionales por la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro continente. Su labor ha permitido que innumerables voces sean escuchadas y ha contribuido a la tarea de la Organización de los Estados Americanos en moldear, fortalecer y mantener uno de sus propósitos fundamentales. El Perú ha sido y es un actor relevante en el sistema interamericano de derechos humanos y mantiene una interacción constructiva con la CIDH. Siempre nos hemos mantenido abiertos al diálogo con las y los comisionados que la conforman y atendemos con especial interés los pedidos de información. Actualmente venimos coordinando los temas relativos a la implementación de sus recomendaciones contenidas en el informe País del 2023. Estamos comprometidos a continuar fortaleciendo nuestra cooperación con la CIDH, convencidos de que su misión es crucial para la consolidación de democracias sólidas y respetuosas de los derechos humanos en toda la región. Hoy, al conmemorar los 65 años de la CIDH, celebramos no solo su trayectoria y logros, sino también el espíritu de resiliencia y solidaridad que ha caracterizado a esta institución. Es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que la Comisión continúe desempeñando su vital labor en las décadas por venir, enfrentando nuevos desafíos y consolidando sus avances. En nombre del Perú, felicito a la CIDH por sus 65 años de servicio invaluable y deseo el mayor de los éxitos en este 190 periodo de sesiones. Que este aniversario nos inspire a renovar nuestro compromiso con los derechos humanos y a trabajar juntos por un continente más justo, inclusivo y respetuoso de la dignidad humana. Gracias. Thank you very much, the representative of Peru. I invite Paraguay to take the floor. Muchas gracias, señora presidenta Roberta Clark. Muchas gracias por la bienvenida que, que me dio. Eh, buenos días también a todos los alto ejecutivos de CIDH y bueno, agradecemos también la presencia de la presidenta de la Comisión Africana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Eh, quiero agradecer por la, la invitación que hemos recibido también por este evento muy importante y deseamos aprovechar la oportunidad para renovar el compromiso del Paraguay con el sistema interamericano de derechos humanos y subrayamos su importancia fundamental para la protección y promoción de los derechos humanos en nuestros pueblos. Si bien la cantidad de procesos del Paraguay ante la CIDH es relativamente pequeña, en la cartera de los procesos que se tramitan ante la Comisión, nuestro país brinda la mayor atención y consideración posible a su intervención en los casos, peticiones, medidas cautelares y solicitudes de información que le competen convencido del valor del trabajo de la CIDH para el mejoramiento de las capacidades de nuestro Estado en la búsqueda de mayor respeto a los derechos humanos de las paraguayas y paraguayos. Como evidencia, de, eh, como evidencia de este compromiso, me permito destacar el éxito del evento paralelo organizado conjuntamente entre el Paraguay y la Secretaría Ejecutiva de la CIDH sobre el 65 aniversario de la comisión, llevado a cabo el pasado martes 25 de junio. En el Comité Olímpico Paraguayo, en el marco de la Asamblea General Ordinaria celebrada en nuestro país. Igualmente, resaltamos la reciente elección del doctor Diego Moreno para el cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consideramos esta histórica elección del primer paraguayo en integrar la Corte como un resultado del firme respaldo del Paraguay al sistema interamericano. Agradecemos a todos los estados por la confianza depositada en el doctor Moreno y principalmente en la importancia de una distribución geográfica y de sistemas jurídicas más equitativas. Tenemos la seguridad de que la incorporación de un jurista y académico con el perfil, el criterio, la independencia y la juventud del doctor Moreno rebustecerá el trabajo de la Corte y optimizará sus resultados en beneficio de los habitantes de todos los estados partes de la Convención, tanto de América Latina como del Caribe. Por último, el Paraguay enfatiza a las y los comisionados de la CIDH su deseo de que este 190 periodo de sesiones de la Comisión se desarrolle de manera exitosa, siempre con la mira puesta en la región donde se respeten los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Thank you very much, I recognize the delegate from Ecuador. Muy buenos días, eh, señora presidenta, señores comisionados, representantes permanentes y alternos, señoras, señores. Celebramos 65 años de la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. No se trata de tomar en cuenta la edad cronológica que ha alcanzado esta valiosísima comisión de nuestro sistema interamericano, sino de tomar conciencia y valorar profundamente su trayectoria. No se trata de su llegada a la tercera edad sino en consonancia con el tema de este encuentro se trata de mirar el impacto de la ciudad hecha en el hemisferio mientras describe su historia. La Comisión se ha convertido en piedra angular y cimiento fundamental para la protección y promoción de los derechos humanos de nuestra región, que además con su trabajo incesante marca constantemente hitos trascendentales que consolidan el propio sistema interamericano de derechos humanos. Mientras los habitantes de las Américas, los humanos de las Américas, trajinamos en pos de nuestros derechos en circunstancias bastante variopintas durante la historia de cada uno de nuestros países, dictaduras, guerras civiles, regímenes abusivos, coyunturas políticas que enfrentan a las poblaciones y a las autoridades, la CIDH se ha convertido en testigo y también en actriz activa en este caminar de seis décadas y media. Es evidente que este proceso exige lecturas cada vez más complejas que precisamente por eso demandan indefectiblemente una sintonía adecuada entre individuos, la sociedad civil, los países miembros y la CIDH, incluso para llegar a nuevas definiciones de realidades que han cambiado considerablemente. La misión de la Comisión es clara, observar, promover y defender los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de nuestra OEA. Se debe reconocer que a través de sus informes, de sus recomendaciones y medidas cautelares, la Comisión brinda espacios de asistencia a víctimas y a grupos de alta vulnerabilidad y a aquellos que requieren atención prioritaria, para lo cual la CIDH ha desarrollado también una poderosa herramienta en las correspondientes relatorías que ha incorporado a su estructura, impactando aún más positivamente el hemisferio. Por su parte, los Estados continuamos la defensa de los altos intereses nacionales. Que siendo parte de la OEA incluyen sin duda alguna la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y su ejercicio pleno. Por eso es esencial un diálogo más fluido y continuo entre los Estados y la Comisión como parte de ese progreso histórico y el objetivo compartido de éxito de la CIDH. El Ecuador resalta el significativo y dinámico impacto de la Comisión tanto en mi país cuanto en la región. Hay temas que toman particular relevancia en la actualidad y generan importantes debates que se profundizan e incluso se polarizan cuando se abordan desde la perspectiva de los derechos humanos. Al igual que en el resto del hemisferio, en el Ecuador, la CIDH y sus relatorías especiales han realizado visitas en loco, han emitido informes y recomendaciones que incluso han sido parte de procesos de reformas en legislación local y diseño de política pública. El Ecuador reafirma su compromiso con los derechos humanos y, naturalmente, con la CIDH. Para a la Canciller ecuatoriana, más aún cuando el Ecuador se encuentra en un decidido combate contra el crimen organizado transnacional, la corrupción y la impunidad y sus indiscriminados e inhumanos ataques. Es por eso que el Ecuador, en el Ecuador, la CIDH actúa e interactúa. Con un país que le abre sus puertas e invita a contribuir con su accionar, incluso en momentos en los cuales se han registrado divergencias. En tal sentido, debemos recordar que el compromiso de los Estados y de la CIH con, el dere con los derechos humanos no implica que la divergencia signifique antagonismo, sino que el diálogo más fluido y continuo entre los Estados y la Comisión que definimos al inicio como esencial debe llevarnos a reflexiones compartidas. Imposible entonces no recalcar la necesidad ineludible de cooperación y decidido respaldo a la CIDH y a su progresivo desarrollo ante el incremento sostenido en los niveles de complejidad al abordar entre otros temas como las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia, los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos, las situaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de las y los trabajadores migrantes, de sus familias, de las y los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas privadas de libertad, sobre libertad de expresión, sobre la seguridad ciudadana y el terrorismo temas que se presentan tan disímiles, pero todos comunes por tratarse de humanos y únicamente humanos y de sus derechos. Este 65 aniversario definitivamente es una celebración por la trascendencia de la CIA en el tiempo, por sus logros, por los retos que ha superado y superará, pero sobre todo por su contribución para la defensa de los derechos humanos en el hemisferio. Que tenga sentido y que no pierda vigencia. muchas gracias. thank you very much, delegate uh, from ecuador. i now recognize united states ambassador mora. thank you, president clark. Um, it is an honor to join you this morning uh, as we commemorate the 65th anniversary uh, of the inter-american commission and we reflect on on our ongoing work as OAS member states to protect and to promote human rights. The United States strongly supports the Commission's commitment to uphold human rights, and we celebrate its positive impact on laws and practices across the region. I think it's important to just name a few key accomplishments of the Commission. The Commission has made important advancements to, to gender equity. Facilitating legal reforms, addressing discrimination and violence against women. Although challenges persist, we are committed to fostering women's full participation in society. To this end, the United States has worked to advance women's representation and engagement in the Commission itself, with respect to both its members and its Secretariat. At this year's General Assembly, we presented, along with Canada, Chile, in Mexico, a resolution on gender parity and balanced geographic and legal system representation on the Inter-American Commission on Human Rights and on the Inter-American Human Rights Court. This resolution calls for balanced gender representation in the Commission and in the Court, ensuring that women are fully engaged in decision-making process. We also proud to support efforts focused on enhancing gender and diversity throughout OAS bodies working in partnership with Canada, Chile, and Mexico. We are committed to supporting all the follow up work on these efforts. The United States also strongly supports the creation of the Rapporteurship on the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and Intersex Persons in 2014, an important step in upholding the rights of LGBTI individuals in our hemisphere. As chair of the OAS LGBTI core group, we commend the Rapporteurship on the 10th anniversary. Of its operation this year, and we reaffirm our support for the repertoire In 1997, with strong support from the United States and the Summit of the Americas process, the Commission also created the Office of the Special Repertoire for Freedom of Expression. As our region continues to face compounding threats of restricted civic space and rising disinformation and misinformation, we must work harder than ever to uphold freedom of expression. As well as freedom of association and right of peaceful assembly. The work of the Rapporteur is indispensable in achieving these goals. The Commission's many reports have also been crucially important in promoting and protecting human rights, providing a key source of international accountability. The Commission's documentation of human rights abuses and violations in Cuba, Nicaragua, and Venezuela, in particular, inspires us to reaffirm our collective commitment. To uphold the principles of the Inter American Charter and to engage in collective action through the OAS. Lastly, I would like to take a moment to recognize the work of the Commission with respect to the United States. We understand that no country has a perfect human rights record, and we are committed, United States, to facilitating the Commission's evaluations of human rights concerns within the United States. From California to Louisiana to Alaska, we have welcomed the Commission's visit and dialogue with our officials at all levels of our government on today's most pres pressing human rights concerns in the United States. President Clark, the United States remains deeply committed to the democratic principles that have guided the Commission's work to build a just and free hemisphere. Over the past 65 years, we will continue to support the Commission in its work, bringing us closer to a vision of a world in which all people live in dignity, equality, and justice. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador Mora. I now recognize Ambassador Klaudvich uh, from Chile. Muchas gracias, Presidenta. We live in difficult times in the idea de of human rights Quizá el avance civilizatorio más extraordinario que se haga nuestra especie está bajo ataque. Escuchamos a diario frases de diferente calibre, a veces refinadas, otras veces sorprendentemente toscas, señalando que los derechos humanos no sirven para nada, o peor aún, solo sirven para defender al villano de turno, delincuentes, terroristas, interés foráneo, etc. Por eso pensamos que cabe preguntarnos hoy cómo explicamos a las ciudadanas o ciudadanos que en nuestros países van corriendo un trabajo a otro para intentar llegar a fin de mes. ¿Qué valor tiene un sistema interamericano de derechos humanos? Para eso a veces la historia ayuda. En Chile, sin ir más lejos, la CIDH estuvo ahí en terreno un mes después del golpe de Estado. Y a partir de ahí vinieron cuatro informes país, otras tantas, en el capítulo cuarto, los informes anuales. Que en que esta comisión, como tantas otras veces antes y después, se enfrentó al todo bien del discurso oficial. Para evidenciar que en la vida cotidiana de las personas se vivía la barbarie, prisión, tortura, desaparición. Y también la precarización, destruyendo por ejemplo los más elementales derechos laborales, como la huelga, la negociación colectiva. Ahora, Presidenta, ¿hará falta ir tan lejos, 35, 50 años atrás, para defender el valor del sistema interamericano de derechos humanos? Veamos. En el informe del año 85 sobre nuestro país, la Comisión señaló que la concentración del poder, la falta de contrapesos y la falta de efectiva independencia de los poderes públicos fue el contexto institucional que permitió los más atroces y masivos abusos en la historia de Chile. Concentración del poder, falta de contrapesos, falta de efectiva independencia de los poderes públicos. ¿No son acaso estos también algunos de los principales desafíos que enfrentan muchas de nuestras sociedades hoy, 15 de julio del año 2024? Así como sonaba también actual el año 85, refleja esto una segunda función esencial del sistema interamericano de derechos humanos, y es que la defensa de la democracia y el Estado de Derecho es también la defensa de los derechos humanos. Y esto es clave porque la historia humana muestra que solo con democracia, con Estado de Derecho, es decir, con plena vigencia de los derechos humanos, es posible avanzar en incrementar la calidad de vida, el acceso a bienes y servicios, elevar la esperanza de vida, tener más tiempo disponible para ocio, robustecer la confianza interpersonal. Solo así es posible, con democracia, con Estado de Derecho, que florezca la felicidad y la realización personal. Por eso el desafío nuestro es el, que el sistema funcione. Y eso requiere tanto de la Comisión, a ese lado de la mesa, como de los Estados, a este otro lado de la mesa. Porque para que el sistema funcione, los estándares y conceptos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deben ser recogidos en el ejercicio cotidiano de los Estados, deben ser reflexionados, incorporados, implementados, acatados. Porque como ha señalado la Corte y la Comisión, los objetivos y las normas de los instrumentos interamericanos implican la obligación estatal de promoverlos y garantizarlos colectivamente, asegurando la vigencia efectiva de los derechos humanos y la democracia para defender a toda persona que sea perseguida. Por eso, desde Chile pensamos, distinguida comisión, distinguidas, distinguidos colegas, que sin compromiso activo de los Estados en estas materias, lo que se pone en riesgo es precisamente el efecto útil del sistema y finalmente el efecto útil de los derechos humanos. Esa es la tarea que tenemos por delante. Muchas gracias, presidenta. Thank you very much, Ambassador. Y now recognize uh Panama, uh, the interim representative, Madam Vanehas. Thank you, Mrs. President. Gracias, señora presidenta. Eh, quisiera primero extenderle, darle los buenos días a los embajadores, los representantes de la Comisión Africana de Derechos Humanos que se encuentran aquí en sala. En primer lugar, eh, quisiera felicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su sexagésimo quinto aniversario y por agradecerles por esta invitación a esta sesión de apertura de 190 periodos de sesiones de la Comisión. Eh, adicionalmente, quisiera resaltar las palabras de bienvenida de usted, Presidenta, eh, y de la Secretaria Ejecutiva, la señora Tania Renom, de las cuales esta delegación pues, toma debida nota. Desde su creación en 1959, la CIDH ha desempeñado un papel crucial en la promoción y protección de los derechos humanos en nuestra región, convirtiéndose así en uno de los mejores aliados de los pueblos de las Américas. El equipo de la Comisión ha trabajado incansablemente para mejorar las prácticas en materia de derechos humanos y proveer protección a nuestros ciudadanos y ciudadanas, mejorando así la calidad de vida en la región, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En esta línea, es preciso resaltar que la CIDH ha sido pionera en la defensa de derechos emergentes, ampliando su mandato para adaptarse a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad un elemento indispensable para garantizar que no se deja a nadie atrás. Esta delegación aplaude de manera especial la inclusión de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en su agenda, reconociendo que la dignidad humana no puede separarse de la igualdad de oportunidades y del acceso a servicios básicos. Los titánicos esfuerzos de la Comisión a lo largo de estos 65 años han contribuido enormemente a la consolidación de la democracia y el respeto al Estado de Derecho en nuestro hemisferio, velando porque se respeten en todos los rincones de las Américas los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión, el derecho, el derecho a un juicio justo y la protección contra las torturas. En este sentido, podemos referirnos a nuestra propia experiencia, a recordar las diversas visitas y recomendaciones de la Comisión durante la dictadura en Panamá, las que contribuyeron a la restauración de nuestra democracia a inicios de los 90 y sirvieron como base para las reformas posteriores en Panamá y para el fortalecimiento del sistema de derechos humanos en nuestro país. Lo anterior resalta la importancia de los mecanismos internacionales de derechos humanos y su capacidad para influir en las políticas de los gobiernos en contextos difíciles. Desde ese entonces, Panamá trabaja estrechamente con la Comisión en la implementación de recomendaciones para fortalecer el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país. Muestra de ello son las diversas visitas, reuniones y audiencias con las autoridades panameñas, así como las capacitaciones a funcionarios públicos de distintas entidades del país. Esta delegación aprovecha la ocasión para expresar el especial interés del Gobierno Nacional liderado por el excelentísimo señor presidente José Raúl Mulino, de continuar cultivando esta relación y su profundo compromiso de garantizar el respeto, la defensa y la protección de los derechos humanos tanto al interno del país como en el ámbito internacional. Por último, hago votos para que los Estados de las Américas continuemos apoyando y velando por el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos a través de la aplicación y ratificación del Pacto de San José y los instrumentos jurídicos de protección de derechos humanos así como el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de los múltiples avances que hemos alcanzado en esta materia, todavía son muchas las tareas pendientes, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos en este sentido para así alcanzar la verdadera justicia e igualdad para todos los habitantes de nuestro hemisferio. Muchas gracias. Thank you very much, Representative of Panama. I do have to say, we were not able as a commission to say farewell to former Ambassador uh, Rockbear. And can you please transmit us to her our appreciation for her work and her support? I now wish to recognize the delegate from Costa Rica, Alternative Ambassador Sami Araya. Eh, buenos días, distinguidos embajadores, representantes alternos, señora presidenta Clark, señora secretaria Renú. Es un privilegio dir dirigirme a ustedes para reiterar el profundo compromiso de mi país con la promoción y protección de los derechos humanos de nuestra región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un impacto significativo en el hemisferio a lo largo de sus 65 años de historia, promoviendo y protegiendo los derechos humanos en las Américas. Son importantes sus contribuciones en la supervisión de la situación de los derechos humanos en los países de la región, la emisión de informes y recomendaciones y el fortalecimiento del marco normativo internacional en materia de derechos humanos en las Américas. Al respecto, Costa Rica desea subrayar algunos hitos relevantes de la Comisión. En ese aspecto, la Comisión cuenta con 12, 12 relatorías, de las cuales deseamos destacar dos de ellas cuyos relatores se encuentran presentes el día de hoy. La creación en 1997 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Esta iniciativa fortaleció el papel de la CIDH en la defensa de la libertad de expresión en las Américas, proporcionando un mecanismo específico para monitorear, proteger y fortalecer la libertad de expresión y el acceso a la información en las Américas. En el 2017 se creó la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocida por sus siglas Redesca, como un reconocimiento de la importancia de estos derechos para la realización de la dignidad humana en un contexto creciente de desafíos globales y regionales. Durante estos 65 años, la CIDH ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos fundamentales en la región abordando una amplia gama de temas que van desde la protección de la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo hasta la lucha contra la discriminación y la violencia. Para visualizar estos 65 años, Costa Rica presentó en el marco de la 54 Asamblea General de la OEA la resolución sobre el 65 quinto aniversario de la creación e instalación de la CIDH. El 55 quinto aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y el cuadragésimo quinto aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mi querida capital de San José. Al celebrar estos importantes aniversarios, también debemos mirar hacia el futuro. Debemos trabajar incansablemente para fortalecer aún más el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asegurando que sus órganos tengan los recursos y la independencia necesarios para cumplir sus mandatos. Debemos alentar la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de todos los estados del hemisferio y promover una cultura de derechos humanos en nuestras sociedades. Costa Rica es un país pequeño en tamaño, pero inmenso en valores y principios ha sido históricamente un referente en la promoción de los, y protección de los derechos humanos. Desde la abolición del ejército en 1948, nos hemos comprometido a fortalecer nuestras instituciones democráticas y defender los derechos y, re, y libertades fundamentales. Este compromiso se, se refleja en nuestra política exterior y en nuestra dedicación a los valores de la paz, la democracia, el Estado de Derecho, la justicia y la dignidad humana. Costa Rica, conocida por su tradición en derechos humanos y su apoyo a los mecanismos regionales e internacionales, ha jugado un papel activo en el desarrollo y fortalecimiento de la CDH, donde, fiel a su tradición cercana de cercana cooperación, respeto y trabajo conjunto, ha procurado incidir en el integrar y robustecimiento de todas sus áreas de trabajo, siempre a través de posturas constructivas y que aseguren la mayor credibilidad, transparencia y certeza jurídica de sus decisiones. Además, ha contribuido con expertos y líderes que han ocupado roles claves en la comisión, así como apoyando financieramente sus actividades y promoviendo el respeto de los derechos humanos a nivel regional. Para concluir, reiteramos nuestro compromiso con la CDH y su trabajo en la defensa y fortalecimiento de los derechos y libertades fundamentales en nuestra región. No quisiera eh, concluir sin expresar mi más sincero agradecimiento a la presidenta Roberta Clark a todos los miembros de la Comisión y la Secretaría por su dedicación y profesionalismo en el ejercicio de estas importantes funciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos el espacio para una reflexión colectiva sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular en esta fecha. El impacto de la CIDH en el hemisferio a lo largo de sus 65 años de existencia. Durante ese periodo, la región ha enfrentado diferentes amenazas a la paz, la estabilidad y el desarrollo. Las guerras civiles en la región generaron graves violaciones a los derechos humanos de nuestros pueblos y sus efectos se extienden aún hasta nuestros días, donde víctimas de dichas violaciones continúan pendientes de recibir justicia. En la actualidad, los países del hemisferio enfrentamos grandes retos en materia de democracia, seguridad, pobreza y desigualdad. Prevalecen retos estructurales que mantienen a la región en ciclos continuos de inestabilidad política, económica y social. A ellos se suman nuevas amenazas como la reciente pandemia del COVID-19 y el impacto del cambio climático y los desastres naturales que como ha sido el caso reciente, sobrepasan las capacidades y recursos de los Estados para la garantía de los derechos. Los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Protocolo de San Salvador asumimos voluntariamente y de buena fe el compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos en ellos consagrados y de adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, estableciendo a la Comisión y a la Corte Interamericana como órganos para su seguimiento y de apoyo a los esfuerzos nacionales de los Estados para su implementación. En cada etapa histórica, la CIDH como órgano subsidiario del sistema ha tenido una alta responsabilidad y acción en la labor de promoción y defensa de los derechos humanos en la región. El contexto actual no debe ser la excepción. En el marco del 65 aniversario de su creación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el reto de seguir impulsando la integralidad e interdependencia tanto de los derechos civiles como derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales en sus diversos mecanismos para orientar a los estados de manera oportuna ante desafíos globales como el cambio climático y la migración, entre otros mencionados, con el objeto de colaborar en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos de manera estratégica, sin dejar de lado su rol en la creación de capacidades y la construcción de una cultura de derechos humanos en las Américas. Es también oportunidad para reconocer que los contextos nacionales actuales son diferentes y complejos para cada país, por lo que el abordaje de los retos también difiere y no pueden estandarizarse procesos o fórmulas únicas para todos. Señora Presidenta, en el contexto actual donde mi país transita una transformación profunda, la protección de los derechos humanos del pueblo salvadoreño es una prioridad. Consecuentemente, el Estado se ha esforzado por lograr que los órganos del sistema interamericano respalden y colaboren en este proceso bajo su función complementaria. Estamos saldando deudas históricas heredadas del conflicto armado con la judicialización de responsables de violaciones graves de derechos humanos, reconociendo la importante participación de las víctimas en estos procesos, una acción del Estado a favor de la justicia y el Estado de Derecho. Con el funcionamiento de nuestras comisiones de búsqueda de adultos y niños desaparecidos durante el conflicto armado interno, se ha brindado una respuesta a familiares. Estas han creado un registro de niñas y personas adultas desaparecidas, tomando muestras de ADN a familiares y recientemente han generado una base de datos con la revisión de libros de cementerios en la ciudad capital en donde se ubicaron todas las personas que como resultado de muerte violenta fueron inhumadas sin identificar en la época de nuestro conflicto, lo que ha generado una base crucial para la identificación masiva de personas desaparecidas. Tenemos también puesta la mirada hacia la atención de las víctimas de las pandillas, para lo cual hemos solicitado el apoyo de la Comisión. Continuaremos impulsando la construcción de una relación y comunicación fluida, sustentada en diálogos técnicos y de alto nivel, compartiendo nuestras preocupaciones, proporcionando información, participando en los diferentes mecanismos y cumpliendo con nuestras responsabilidades en materia de derechos humanos. Muestra de ello es la participación con una delegación del más alto nivel en la audiencia pública celebrada el pasado viernes 12 de julio. Convencidos de la importancia de la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas, reiteramos la disposición de seguir trabajando de manera conjunta en un marco de mutuo respeto. Para responder más eficientemente, instamos a la Comisión a fortalecer el principio de transparencia el cual se debe ver reflejado con valoraciones objetivas en cumplimiento a sus funciones reglamentarias en la emisión de informes de país y temáticos. Asimismo, abogamos por una CIDH fiel a su mandato, independiente e imparcial, sin sesgos ni interferencias de ningún tipo, que apoye constructivamente los esfuerzos que realizamos los estados en la observancia y defensa de los derechos humanos en la región. Una relación colaborativa es indispensable para el logro de los objetivos comunes e indeclinables de todos los actores del sistema con la promoción y protección de los derechos humanos en la región. Muchas gracias. Thank you very much, Delegate of El Salvador. No recognized Ambassador Savage of Canada. Merci, Madame la Présidente. Bonjour aux commissionnaires, rapporteurs spéciaux. et membre de l'équipe du secrétariat exécutif, et un bienvenue spécial aussi à nos amis et représentants de la Commission africaine des droits de la personne. Plaisir de vous avoir ici avec nous. Nous nous réunissons aujourd'hui pour la 190e période des séances de la CIDH et peu après la célébration des 65 ans de la Commission. Il s'agit d'un moment décisif pour notre collective des droits de la personne ici dans les Amériques. Ce rassemblement souligne notre engagement partagé à favoriser une région où les droits de la personne sont respectés et protégés pour tous et tous. Le Canada réaffirme son engagement indéfectible envers les principes défendus par la Commission. Nous restons résolus dans notre croyance en la dignité inhérente et aux droits égaux de chacun de nous comme individus, tant chez nous au Canada comme à l'étranger dans la région. Ces principes sont fondamentaux pour l'identité du Canada et des Canadiens et aussi pour notre engagement mondial. Les 65 ans d'histoire de la Commission témoignent de notre dévouement collectif et durable. En effet, le CIDH est devenu un pierre angulaire dans l'architecture du système interaméricain. Grâce aux efforts collectifs entre les États membres et les missions d'observation, nous avons renforcé l'impact de la Commission dans la promotion et la protection des droits de la personne. Ce parcours nous inspire à poursuivre nos efforts collectifs Vers an hemisphere plus juste et équitable. Madam Chair, Canada's active engagement in the Commission's hearings reflect our unwavering support and respect for the AIACHR's robust action as a defender of human rights in the hemisphere. Canada's engagement with the Commission seeks to constructively address even the most sensitive issues. Such as the rights of women and girls and all their diversity, indigenous peoples, and two spirited LGBTQI persons. Our open participation underscores a commitment to transparency, constructive dialogue, and meaningful cooperation on human rights. Our engagement with the Commission goes beyond the moral and the political, though, it includes practical support to its work. Canada is investing in the IACHR's led efforts with ongoing commitments of over $5 million through to 2029. This support aims to enforce and enhance the defense of human rights of women and girls in Latin America and the Caribbean in particular. It focuses on combating discrimination and gender based violence, promoting reproductive rights and health, and strengthening the protection of the rights of women and girls through collaboration with national and regional judicial systems. Canada remains steadfast in supporting the Commission's efforts to address contemporary challenges to human rights. We advocate for human rights, democracy, and the rule of law as fundamental pillars of our societies. We recognize the alarming trends of democratic backsliding in parts of our hemisphere. These trends threaten the hard won progress in human rights and freedoms. Civil society organizations have voiced concerns over the reversal of basic freedoms in our region, as highlighted in the Commission's 2023 annual report. Canada is deeply concerned about challenges to democratic institutions, including the independence of the judiciary and national human rights bodies, as well as election oversight entities. These matter, these matter and demand our collective attention and action. We firmly believe in the transformative power of dialogue and cooperation within the inter American system. It is through these channels that we can foster mutual understanding and collective action on urgent human rights issues. Canada reaffirms its commitment to advancing the Commission's work. Let us unite all of us in our resolve to build a hemisphere where human rights are universally respected protected and upheld for the present as well as for future generations we wish a very successful 190th period of sessions to the commission and its partners thank you thank you very much i now recognize ambassador cordero from dominican republic señora presidenta clark señoras y señores comisionados señora secretaria ejecutiva y funcionarios que la acompañan, invitados especiales de la Comisión Africana. Es un honor dirigirme a ustedes en este significativo evento que marca la apertura del 190 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el que nos detenemos a reflexionar sobre la loable labor de la Comisión en sus 65 años de existencia. Deseo expresar mi agradecimiento por la gentil invitación a participar en esta ocasión tan relevante. Desde su creación en 1959, la CDH ha jugado un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. El trabajo de la Comisión es evidente no solo en el afianzamiento de los mecanismos de protección para víctimas en situaciones de vulnerabilidad, sino también en la cantidad de estándares que hoy son referentes importantes y útiles en la labor de protección de los estados. Como vimos en el video que se mostró al inicio de la sesión, República Dominicana fue el primer país en el que la Comisión realizó una visita en loco para evaluar la situación de derechos humanos en 1961, en el ocaso de una férrea dictadura que vivió mi país por 31 años. Desde esa época, los dominicanos hemos dado seguimiento cercano a su trabajo y las autoridades nacionales han participado de manera activa y responsable en las audiencias a las que ha sido convocado el Estado y han mantenido un diálogo abierto, fluido y respetuoso para abordar los temas de la Agenda País en la Comisión. En ese sentido, la relevancia de la Comisión para nuestro país es innegable debido a que con su accionar ha contribuido al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y al avance en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos dominicanos. Señora Presidenta, es esencial continuar trabajando de manera conjunta los órganos del sistema, los estados y la sociedad civil para enfrentar los desafíos que amenazan los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. La defensa de los derechos humanos requiere no solo de determinación y valentía, sino también de una colaboración constante y constructiva entre todas las partes interesadas. En este sentido, exhortamos a la CIDH a seguir aportando positivamente al sistema interamericano de derechos humanos. Su rol como defensora y promotora de estos derechos es invaluable y su capacidad para influir en cambios positivos en nuestras sociedades es inmensa. Confiamos en que con su liderazgo y dedicación continuaremos avanzando hacia un mundo más justo y equitativo. Esta oportunidad es propicia para reafirmar nuestro compromiso de trabajar de la mano con la Comisión para fortalecer la protección y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas. Desde la misión permanente de la República Dominicana, deseamos a la Comisión y al equipo de trabajo que apoya su labor muchos éxitos en el transcurso de este periodo de, sesión, de sesiones y en sus labores futuras. Estamos seguros de que a través de su arduo trabajo y compromiso, lograrán avances importantes en beneficio de los más vulnerables tal como queda en evidencia en estos 65 años de existencia. Sigamos adelante con determinación y esperanza, sabiendo que cada esfuerzo en la defensa de los derechos humanos contribuye a la construcción de un mundo más humano y solidario. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador. I now recognize Ambassador Abdala from Uruguay. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Gracias a su labor. Gracias a la labor de los comisionados. Gracias a la presencia de la Comisión Africana. Es una buena jornada la de hoy. Cada vez más nos, nos cuesta decirnos eh, lo que hacemos. Algo sucede que tenemos dificultades para decir efectivamente lo que hacemos los humanos. Bueno, lo que estamos haciendo hoy es felicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será un análisis fantástico. Es felicitarla. Felicitarla por la labor imprescindible que desarrolló y desarrolla. Felicitarla porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Es un pivot sustancial en la arquitectura, el fortalecimiento y la batalla por los derechos humanos. Y la batalla por los derechos humanos, como dijo con precisión el embajador Klachlevich, es una batalla por la democracia. Cuando hablamos de la batalla por los derechos humanos, lo que estamos diciendo es... Que la democracia y el Estado de Derecho es toda una unidad. Por eso, si alguien viniera y se para en esa puerta y nos mira a todos, ¿qué diría de esta sesión? Díganme qué diría. Piensen solo por un instante qué pensaría. ¿Qué está haciendo toda esta gente reunida acá hablando de esto? Es muy sencillo. Es un grupo de gente que está dedicada a pensar y hacer las cosas para el lado del bien. Para el lado del bien. Porque hay otros en otras partes del mundo que están empujando para hacer las cosas para el lado del mal. Y como nosotros acá estamos pensando para hacer las cosas para el lado del bien, tenemos una dialéctica hegeliana y conversamos entre nosotros. Porque no coincidimos en todo. Y esa tensión en la que estamos es fantástica. Es fantástica. Si hubiera un alumno de facultad y se para ahí en la puerta, yo le diría, preste atención al sutil discurso de cada uno de los participantes. Y verá que no todos exactamente piensan lo mismo, pero todos están bregando porque lo mismo los presiona bien. Palabra que no se usa en diplomacia, pero sí se usa en derecho. Porque las normas jurídicas nos van como acorralando. Entonces, todo el sistema interamericano que arranca desde 48, 59, 69, lo que va es empujándonos hacia una misma zona. Por eso la Comisión es valiente. Es muy valiente. Es muy valiente. A veces es tan valiente que admiro la comisión y envidio la comisión desde el Consejo Permanente. La envidio. La envidio cuando habla de Cuba y dice lo que tiene que decir de Cuba. La envidio cuando habla de Nicaragua y pone el acento sobre Nicaragua. La envidio cuando hace la advertencia sobre lo de Venezuela y dice lo que todos estamos esperando de que suceda en Venezuela. La envidio. La envidio cuando el redactor de libertad de prensa no le teme a nada y dice lo que pasa en todo el continente y se preocupa por lo que se tiene que preocupar. No hace diplomacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y está bien que no lo haga. Qué bien que no lo haga. Qué afortunados somos de tener dentro del sistema interamericano una comisión así y una corte como la que tenemos, que nos llenan de orgullo, que son acción permanente, que son ejemplo, no dejen de ser. ¿Cuánto quería decir? Thank you very much, Ambassador Abdallah. I Uh, Deputy Chief of Mission Antigua and Barbuda, Ms. Joy D. Davis. Thank you, Madam Chair. Antigua and Barbuda congratulates the Commission on its 65th anniversary. We commend the stellar work done, particularly in advancing the rights of Afro-descendants and the rights of women. We offer our support to all future endeavors madam chair and barbuda agrees with mr klaus topper former executive director of the united nations environmental program when he said in addressing the 57th session of the un commission on human rights that human rights cannot be secured in a degraded or polluted environment environmental conditions clearly help to determine the extent to which people enjoy their basic right to life health Adequate food, housing, traditional livelihood, and culture. Over the last four decades, climate change and, in particular, global warming has wreaked massive destruction on the islands of the Caribbean, including Antigua and Barbuda. In the last 10 years, the region has seen damage, damage totaling more than $100 billion. Such disasters. Destroy the very environment that should permit us to live lives of dignity and well being. As recently as this month, we saw the emergence of Hurricane Beryl, which made landfall as a category four to five hurricane, the strongest hurricane on record to hit the Caribbean basin so early in the Atlantic hurricane season. Beryl caused substantial devastation to Barbados, Grenada, Jamaica, St. Lucia. St. Vincent and the Grenadines. She also affected the Yucatan Peninsula of Mexico and the state of Texas in the United States. The United Nations Development Program has concluded that although Caribbean islands contribute less than 1% of the world's total greenhouse gas emissions, we are among the first to experience the worst and most devastating impacts of climate change, with greater risks. To economies, livelihood, and food security. The Inter American Commission on Human Rights, through its special rapporteurship on economic, social, cultural, and environmental rights, seeks, and I quote, to strengthen and deepen its work in defense and protection of social, economic, and cultural rights. Therefore, the delegation of Antigua and Barbuda has no doubt that it is squarely within the special rapporteurship remit to advocate for policy changes that would assist Caribbean member states in our struggle to mitigate the damage we suffer as a result of climate change, and in so doing, create for ourselves an environment in which the full extent of our human rights can be realized. The special rapporteurship could join us in advocating for a change in the policies of the international financial institutions, such as the World Bank and the IMF. Lending needs to be aligned with countries' needs and circumstances. The current rules that disqualify middle and high income Caribbean economies for access to concessionary funding must be altered to include our profound vulnerabilities. And to move away from the overriding criteria, which is per capita income. Similarly, the rapporteurship could join in advocating for debt restructuring, including debt forgiveness from the IFIs. Reduction of our debt burden would free up much needed economic space to mitigate financial losses after disasters. Finally, the rapporteurship could join Caribbean countries in advocating. And calling for the immediate capitalization and operationalization of the loss and damage fund that was agreed to at the COP 27 and 28 for assisting us in rebuilding after these catastrophic events. Madam Chair, in your own words today, everyone has a right to a healthy environment. And these are a few actions that the rapporteurship can take to demonstrate that the Inter-American Commission on Human Rights can be depended on to act in our interest. Thank you. Thank you very much, Antigua and Barbuda. I now recognize Ambassador Seinheims Guyana. Thank you, Madam President, Madam Secretary, and members of the IACHR. Members of the African Commission, colleagues representing states, and observers. <laughs> My delegation thanks the president of the IACHR, Commissioner Clark, and the Commission for this opportunity to reflect on the important work the IACHR has done and is doing to promote and protect human rights across the Americas. <clears throat> Diana is pleased to join other delegations here today for the opening session of the 100, 190th period of sessions and extend our congratulations as the IACHR celebrates a significant milestone and charts its contributions to the inter American human rights system over the past 65 years. At the national level, Guyana has taken consistent action to reinforce and improve its human rights framework through legislation, institutions, practice, and infrastructure. <clears throat> human rights work is ongoing work, evolving hand in hand with changes and developments in the society and the world at large. And so the government of Guyana remains committed. To continually developing, updating a robust framework that ensures the protection of each person in Guyana. Our aim is to continually ensure equality and equity, access and benefit. Our engagement through the IACHR set the tone to strengthen cooperation and collaboration as we seek to ensure and enhance. The promotion and protection of human rights. Besides this, Guyana remains cognizant of its obligations to migrants and continues to dedicate financial, human, and other resources within its means to address their needs in a humane manner. As part of our wider efforts, the government has undertaken reinforcements and improvements in the form of amended legislation. Reinstitution of Rights Commissions and the establishment and designation of the Ministry of Parliamentary Affairs and Governance as responsible for human rights in Guyana. In closing, I extend my thanks to the commissioners, the IACHR team, and commend you for the work that you have done so far and look forward to continued engagement and discussion. on advancing human rights in Guyana and throughout the Americas. I thank you. Thank you Ambassador Haines. I now recognize uh, Mrs. Mesquita, alternate representative of Brazil. Muito obrigada, senhora presidente. O Brasil felicita a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela abertura dos trabalhos. De mais um período de sessões sobre o lema O Impacto da CIDH ao longo de seus 65 anos. É com muita satisfação que nos unimos à celebração no corrente ano de 2024, desse importante aniversário. Para o Brasil, o trabalho dessa comissão, as audiências públicas e temáticas, bem como os eventos paralelos organizados pela CIDH, tem impacto real, extremamente positivo. Têm sido ricas e produtivas as discussões e os movimentos de avanço que proporcionam no nosso país e nos demais países irmãos, como tantos exemplos que escutamos aqui hoje. Os relevantes temas sobre os quais se debruçam as audiências têm estimulado necessária e benéfica troca de experiências. Além de permitir debate sobre pontos críticos da Agência, Agenda Internacional de Direitos Humanos, o Brasil saúda a abertura da CIDH ao diálogo permanente e ao intercâmbio construtivo com os Estados-membros da OEA. Temos buscado participar com espírito cooperativo das sessões da comissão. Tomando parte em todas as audiências públicas e reuniões de trabalho a que somos chamados. Aproveito a oportunidade para recordar que o Brasil teve recentemente, em junho último, a satisfação de receber a visita de trabalho da CIDH. Na oportunidade, a senhora presidente Roberta Clark e o relator especial para a liberdade de expressão, Pedro Vaca, foram recebidos por interlocutores brasileiros dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da sociedade civil. Oportunidades como esta, marcadas pelo diálogo franco, demonstram o firme compromisso do governo brasileiro de seguir trabalhando e desenvolvendo novas formas de cooperação com a comissão, com vistas a fortalecer a nossa capacidade de proteger e promover os direitos humanos. Desejamos, Sra. Presidente, muito êxito no novo ciclo que se inicia. Muito obrigada. Thank you very much. I now recognize Ambassador Cavallum, Argentina. começar saludando a la Presidenta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, comissionada Roberta Clark, e aos distinguidos comissionados que integram este. Distinguido cuerpo, a la secretaria ejecutiva de la comisión, señora Tania Renan Pansi, la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, al secretario ejecutivo adjunto, Jorge Mesa, y a todo el equipo de la secretaría, quienes nos apoyan y asisten de una manera encomiable. Saludo a los miembros de la Comisión Africana de Derechos Humanos que hoy nos acompañan. Y finalmente quisiera saludar a los distinguidos representantes permanentes y alternos de los Estados miembros y observadores permanentes que se encuentran hoy aquí presentes. Es un honor para mí estar presente junto a ustedes en esta sesión de apertura de un nuevo periodo de sesiones de la CIDH que se realiza especialmente en el marco de conmemoración del sexagésimo quinto aniversario de su creación e instalación. En primer lugar, permítanme felicitar a la Comisión por su incansable labor durante estas seis décadas y media. La CIDH ha sido una piedra angular en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro hemisferio y su compromiso con esta causa noble ha dejado una huella indeleble en la vida de innumerables personas y en la trayectoria de nuestros países. A lo largo de estos años, la Comisión ha jugado un papel fundamental en la vigilancia y protección de los derechos humanos, enfrentando desafíos de gran magnitud y promoviendo la justicia y la igualdad en toda la región. Su trabajo ha sido esencial para garantizar los valores de dignidad humana, libertad y justicia prevalezcan en nuestras sociedades. Su impacto en la promoción y protección de los derechos humanos ha sido significativo y merece reconocimiento y gratitud de todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar el compromiso firme y constante del Estado argentino con el sistema interamericano de derechos humanos y sus estándares, los cuales consideramos sirven de ejemplo y guía para la comunidad internacional. Argentina ha sido y seguirá siendo un ferviente defensor de los derechos humanos comprometido con la protección y promoción de estos derechos en todos los ámbitos. Nuestro país reafirma su pleno respeto al Estado de Derecho y la democracia pilares fundamentales para el ejercicio y disfrute pleno de los derechos humanos, el desarrollo y la estabilidad de nuestras naciones. El gobierno del presidente Miley, que asumió el 10 de diciembre de 2023, busca implementar una genuina y coherente política de Estado de protección de los derechos humanos en todo el mundo basada en el respeto y restricto de la libertad, la democracia representativa y el Estado de Derecho, reconocidos en nuestra Constitución. Sin perjuicios ideológicos. Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria. Todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, son universales e indivisibles, están relacionados entre sí. Son interdependientes y se refuerzan mutuamente y deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Los derechos humanos, como política de Estado argentino, constituyen uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina desde el regreso de la democracia. Con la reforma constitucional de 1994, los más importantes instrumentos internacionales de derechos humanos adquirieron eh, jerarquía constitucional en la Argentina. La promoción y protección de los derechos humanos es transversal a todas las políticas públicas y recoge las principales preocupaciones de la sociedad argentina. Es por ello que su defensa e impulso constituyen ejes centrales de nuestra política exterior. Teniendo estos lineamientos presentes, Argentina participa de manera activa y en constante diálogo con los estados de la región de todas las negociaciones sobre derechos humanos en el marco de la Organización de Estados Americanos. Al igual que con los mecanismos de Naciones Unidas, nuestro país mantiene una invitación abierta y permanente para que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos visiten el país. En el mismo sentido, Argentina ha reconocido la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de la habitual política de diálogo y colaboración de la República Argentina con los órganos del sistema interamericano, nuestro país ha desarrollado una activa política de solución amistosa ante las peticiones y casos en los que nuestro país ha sido demandado. En lo que respecta a nivel regional, no podemos ignorar las preocupaciones que actualmente afectan a nuestro hemisferio. Los derechos humanos y la democracia están siendo sometidos a presiones considerables debido a una serie de factores alarmantes. Los regímenes autoritarios que persisten en Cuba, Nicaragua y Venezuela, los discursos del odio y la discriminación, la polarización ideológica, la violencia política, el narcoterrorismo, el crimen y la corrupción, así como los desafíos económicos, representan amenazas serias a la cohesión social y al progreso democrático en nuestro hemisferio. Es fundamental... Como comunidad interamericana, redoblemos nuestros esfuerzos para enfrentar estos desafíos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar siendo un faro de esperanza y un defensor incansable de los derechos humanos. Argentina está comprometida a colaborar estrechamente con la CIDH y con los demás Estados miembros para fortalecer nuestras democracias y asegurar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en nuestra región. En este sentido, hago un llamado a los presentes para que trabajemos juntos en la construcción de sociedades más justas, inclusivas, equitativas y libres. Solo mediante la cooperación y el compromiso compartido podemos superar las adversidades que enfrentamos y garantizar un futuro mejor para todas las personas de nuestro hemisferio. Concluyo reiterando nuevamente nuestras felicitaciones a la CIDH por su 65 aniversario y expresando nuestro profundo agradecimiento por su labor invaluable. Argentina continuará apoyando a la, co a la Comisión en su misión de promover y proteger los derechos humanos en todas nuestras naciones. Muchísimas gracias. Thank you very much, ambassador. I now recognize ambassador Banyos from Mexico. Gracias señora presidenta, muy buenos días. Saludo a las y los comisionados y relatores especiales de la CDH, un saludo muy especial a la Junta Directiva de la Comisión, obviamente a su presidenta Roberta Clark, al primer vicepresidente Carlos Bernal y al segundo vicepresidente José Luis Caballero, así como a la secretaria ejecutiva Tania Renaud y a su equipo. Nos sentimos honrados por la presencia de la Comisión Africana de Derechos Humanos en esa sesión. Celebramos la realización de esa reunión porque nos da oportunidad de refrendar el alto valor que México otorga al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la enorme importancia que otorgamos a su trabajo y la relevancia de sus aportes para las personas y su dignidad. México hace un amplio reconocimiento del papel fundamental que la CIDH ha desempeñado en la promoción y protección de los derechos humanos y en la construcción de la democracia y el Estado de Derecho en nuestra región. Muchos son los aportes de la CIDH. Su trabajo ha permitido a los estados mejorar sus legislaciones y políticas públicas en materia de derechos humanos y poner en la más alta prioridad a las víctimas. El multilateralismo y los derechos humanos son piedra angular de la política exterior mexicana, lo que ha permitido fortalecer su compromiso con el sistema interamericano, muy particularmente con el de derechos humanos que se ha expresado de diversas formas, pero atendiendo siempre al cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones de la Comisión y la Corte. Esta sesión es altamente significativa porque en los 65 años de la vida de la CIDH, México ha sido de manera sostenida uno de los países que más ha fortalecido el sistema interamericano de derechos humanos, dando atención. A todas sus solicitudes viene en el marco de sus periodos de sesiones, acogiendo las visitas, buscando espacios estratégicos de concertación, atendiendo la cartera de asuntos con apego a las resoluciones que la propia comisión ha emitido para la gestión de la carga procesal, poniendo prestigiados y experimentados juristas para que formen parte de las personas expertas que valoran la situación de los derechos humanos en la región, aportando sus cuotas regulares y otorgando financiamiento voluntario adicional estableciendo espacios de capacitación para personas, servidoras públicas, sociedad civil y público en general, para que se difundan, conozcan y apliquen aún más los estándares interamericanos de protección y garantía de derechos humanos y, sobre todo, construyendo una relación holística y de largo plazo con la Comisión. Sin duda, México se ha enriquecido institucional y socialmente con el trabajo de la Comisión y de la Corte para fortalecer sus políticas públicas y su marco normativo centrado en las personas, en su dignidad y en su bienestar. A los 65 años de la creación de la CDH y 200 años de independencia de México, mi país tendrá a partir del próximo primero de octubre. Por primera vez en su historia, a una mujer como presidenta de la República, cuya candidatura ha sido la más votada de nuestra vida democrática. El camino del reconocimiento de todos los derechos de las mujeres en toda su diversidad ha sido largo y extenuante, pero hoy, gracias al trabajo inquebrantable de generaciones enteras, mi país ha alcanzado una madurez sólida en esta agenda por lo que es muy significativo que durante los próximos seis años la jefa del Estado mexicano sea una mujer progresista que cree en las políticas públicas basadas en derechos humanos como elemento esencial del quehacer gubernamental. Recientemente recibimos en la Ciudad de México a la presidenta Roberta Clark en la tercera conferencia ministerial sobre políticas exteriores feministas que reunió a representantes de países, organismos internacionales de derechos humanos, agencias del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para generar compromisos en relación con las políticas de igualdad sustantiva. Nos sentimos muy satisfechos con los resultados alcanzados y nos compromete el seguimiento de los acuerdos adoptados que fortalecerá aún más la agenda de las mujeres. En este nuevo periodo gubernamental habrá una oportunidad para profundizar los compromisos en materia de derechos humanos y establecer planes y programas que sirvan de ruta para alcanzar las metas estratégicas de derechos plenos para todas las personas. La institucionalidad en México es fuerte y progresivamente los planes y políticas se han conformado para garantizar de mejor manera los derechos de las y los mexicanos así como de las personas que habitan y transitan por nuestro territorio nacional. Mi delegación desea subrayar que el compromiso y apoyo de México con la misión y objetivos de la CIDH es permanente y robusto, en tanto que tiene como génesis la institucionalidad derivada de disposiciones jurídicas en materia de derechos humanos definidos en su constitución política en donde se establece, entre otras obligaciones, que en México todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La CIDH ha impulsado transiciones estructurales para superar momentos que han sido determinantes para las personas y las instituciones mexicanas. Juntos hemos trabajado esforzándonos en mantener un diálogo permanente y constructivo. En todos los cambios y transformaciones de México, nunca se han perdido los vasos comunicantes con la Comisión y la Corte, incluso cuando vivimos el aislamiento por la crisis sanitaria de COVID-19. Nos mantuvimos trabajando activamente vía remota para continuar con los compromisos adquiridos y atender los requerimientos de la Comisión. En estos 65 años, la atención a la cartera de la Comisión se ha incrementado. Ostentar el segundo lugar de la cartera de peticiones y casos más numerosa de la región ha sido uno de los principales desafíos para México. No obstante, hemos refrendado el compromiso con la Comisión, incrementando en un 53% en los últimos años nuestra producción de informes, tanto de los asuntos que se encuentran en etapa de admisibilidad como los de fondo. Agradecemos al personal de la Secretaría Ejecutiva el trabajo que realiza por ejemplo, con acciones como las reuniones periódicas de portafolio, que han sido un mecanismo adecuado para incrementar el dinamismo de atención de los asuntos nuevos y antiguos. De manera permanente, México ha buscado espacios para promover los derechos de los grupos mayormente discriminados. Hemos modificado las políticas y la legislación especialmente. En esta administración ha habido un combate a la, a la pobreza sin precedentes. La Comisión ha sido una extraordinaria aliada para concertar espacios de diálogo con grupos, asociaciones y colectivos con quienes hemos podido construir diversas agendas en materia de derechos humanos. Si bien se han registrado progresos significativos en el respeto a los derechos humanos en las Américas, es necesario seguir haciendo esfuerzos serios para resolver los problemas que aún afectan a nuestra región, como la violencia política, la violencia de género, la discriminación, la lucha por los derechos de los pueblos ancestrales, indígenas y afrodescendientes de la comunidad LGBTI la erradicación de la intolerancia, los derechos de las personas en situación de calle, las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros grupos históricamente afectados, así como avanzar en la justiciabilidad de los DESCA, cuya relatoría especial cuenta con un efectivo plan de trabajo que México apoya decididamente. A través de los años, mi país ha tenido diferentes comisionados y comisionadas, relatores de país. Después del nombramiento de la comisionada Andrea Pochak como relatora para México, ya hemos tenido las primeras reuniones de trabajo. Su postura ha sido muy clara en cuanto a concretar esfuerzos en resultados para aquellas situaciones o asuntos que cuentan con una resolución de la comisión. También nos ha indicado rutas para la atención de medidas cautelares y estamos muy satisfechos con su disposición para escuchar los temas que se consideren sensibles. Agradecemos la claridad que ha proporcionado para avanzar en el cumplimiento de los asuntos que hasta el momento hemos tratado en reuniones en las que se ha contado con ánimo propositivo y compromiso claro. México espera que la celebración de este aniversario motive a los Estados miembros a continuar trabajando con, en el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos y a garantizar que la CDH cuente con los recursos financieros públicos y la autonomía necesaria que le permita cumplir a plenitud su mandato. Y les invita a atender lo acordado en la declaración conmemorativa del 65 aniversario de su creación, específicamente lo relativo al respeto de la independencia de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos. Nuestro reconocimiento especial al ejemplar trabajo de la Secretaría, de, de la Secretaría Ejecutiva y de su titular Tania Renault y su valioso equipo. Continuaremos. Trabajando porque la CDH siga siendo una de las mejores muestras del multilateralismo global en materia de derechos humanos, libre de intromisiones políticas y que siga manteniendo el liderazgo y el prestigio que ha construido en estos 65 años. Gracias, Presidenta. Thank you very much, Ambassador. No recognized Ambassador Vargas from Colombia. Gracias. Presidenta Roberta Clark, buenos días para usted, para los integrantes de la directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus comisionados y sus comisionadas, la secretaria ejecutiva Tania Renón, los secretarios adjuntos eh, María Claudia y Jorge, eh, para los relatores especiales, para sus equipos, tanto de la Comisión como de la Secretaría General. Eh, pocas veces hago mención uno a uno de las personas a quienes me dirijo, como el día de hoy, pero creo que vale la pena la ocasión. Realmente eh, saludarlos a ustedes, también saludar a los comisionados y miembros de la Comisión Africana de Derechos Humanos que los visitan, es eh, particular, es muy grato, es muy agradable y además muy satisfactorio tener el honor de dirigirse a lo que hemos denominado en la OEA la joya de la corona. Y esta expresión no es gratuita. Yo creo que eh, pocas personas podrían, como yo, decir las razones por las cuales se han ganado este, este nombre, esta designación. A mí me place compartir con todo este auditorio tan selecto de mis colegas, de los observadores permanentes, de los alternos, de eh, los eh, eh, embajadores, colegas, cómo allí se elaboran fácilmente jornadas de 14, 16 horas diarias y más, en lugares inhóspitos, eh, teniendo que dormir en los eh, aeropuertos. Y en los lugares a los que normalmente no llegan los estados, no llegan los gobernantes y consecuencialmente se hace un trabajo de campo que tiene mucha más significación cuando se lee que cuando realmente se está constatando in loco como ustedes lo hacen. De manera que um, para Colombia es muy grato, para el estado y para el gobierno hacerles este sentido de homenaje. El Estado de Colombia, como ustedes saben, ha adoptado un enfoque constructivo respecto del derecho internacional y trabaja en una agenda compartida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfocada en la protección de los derechos, la consolidación de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y en ese sentido nos complace destacar varios aspectos que son esenciales a esa colaboración que estamos teniendo en la actualidad. En abril de este año concluimos con éxito la visita que ustedes hicieron al territorio colombiano, una visita in loco, muy productiva, donde se desarrolló una amplia agenda de trabajo, como suele ocurrir cada vez que ustedes hacen esta clase de visitas, cuyo seguimiento es permanente y en el que la Comisión analizó, recabó información sobre la situación de la implementación del proceso de paz, sobre los esfuerzos que hace este gobierno eh, actualmente en Colombia por una paz total, sobre el tema del conflicto armado y esencialmente sobre los derechos eh, y avances en la eliminación en la de la discriminación además de todos los retos históricos. Y por eso esa visita fue mucho más allá de las grandes ciudades de Colombia. Ustedes se adentraron de nuevo, llegando hasta los territorios más excluidos tradicionalmente por el Estado colombiano. Esta visita fue una oportunidad invaluable en que la Comisión observó de primera mano los avances, dificultades y desafíos que enfrentamos en materia de derechos humanos. El Estado, como ustedes saben, el gobierno actual colaboró plenamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin importar para nada las, eh, las supuestas incomodidades que generan los informes que ustedes dejan, las recomendaciones que ustedes hacen proporcionando acceso a la información necesaria y facilitando el diálogo con diversos actores de la sociedad civil y las instituciones del Estado. Esta sólida cooperación en la organización de esta visita fue exaltada por ustedes, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es muestra del acatamiento que tiene el gobierno de Colombia con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Respecto de la cooperación técnica con el Estado para el cumplimiento de los derechos, hay que resaltar que esta comisión celebra permanentes reuniones de trabajo con la casi totalidad de las instituciones del gobierno actual en Colombia, del Estado, lo que también ha fortalecido la recepción de información relevante sobre la situación de los derechos y el intercambio que se ha experimentado con la comisión. Adicionalmente, el Estado ha atendido todos los diferentes requerimientos de información de esta organización internacional, así como las distintas reuniones de trabajo lideradas por ese gran relator que, por fortuna, tiene eh, la Comisión en Colombia, que es el comisionado José Luis Caballero. Ya lo había hecho su antecesor, Joel Hernández, y con ellos hemos trabajado sobre casos, sobre medidas cautelares y también. Las audiencias temáticas, donde se han adelantado eh, cooperaciones estrechas para que Colombia pueda proteger los derechos y a la vez honre sus obligaciones internacionales. Ese diálogo permanente con la Comisión también se ve en el trabajo que se adelanta para cumplir las recomendaciones sobre derechos humanos en el marco de la protesta social, que fue lo que generó el mecanismo que nos llevó a esa visita en loco. Allí se tiene un mecanismo de seguimiento que implica eh, sentarnos de manera permanente a buscar fórmulas para perfeccionar el cumplimiento de las recomendaciones por parte de Colombia, que de cualquier forma la Comisión reconoce eh, y que necesita esfuerzos institucionales muy importantes como lo está haciendo el gobierno. Colombia dispone de la Agencia Jurídica para la Defensa de los Intereses del Estado que en este gobierno adopta también una visión de cooperar para la protección de los derechos, por lo que siempre busca salidas consensuadas para reparar los derechos cuando hubieran sido conculcados por una acción o por una omisión del Estado que haya sido denunciada ante este organismo internacional. Por todo lo anterior, en nombre del Estado de Colombia, en nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro, y de la vicepresidenta Francia Márquez reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con los principios y objetivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos determinados a trabajar juntos para garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en toda nuestra región a combatir los discursos de odio que tratan de desconocer los resultados democráticos expresados en jornadas electorales legítimas. Ojalá incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retome la senda a través de medidas cautelares de protección, de defensa de la democracia, menoscabada por órganos administrativos, así se disfracen de organismos judiciales, como ocurrió recientemente en Colombia. Me que felicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus 65 años de dedicación y de trabajo de servicio. Esperamos que este ingreso a la tercera edad de la Comisión también los fortalezca en experiencia, en resiliencia, en trabajo, en valor, en honestidad, la pulcritud que siempre los ha caracterizado y esperamos eh, con ansias los fructíferos debates y las resoluciones que emergerán de este período 190 de sesiones. juntos podemos construir un futuro más inclusivo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos para todos los habitantes de nuestras américas. muchas gracias, presidenta clark. thank you very much. i now call on ambassador francis from granada, also the chair of the permanent council. ambassador francis, the floor is yours. thank you very much, uh, president clark, uh, commissioners, members of the secretariat. special welcome to members of the african commission human rights. distinguished representatives, observers. in this 65th year of your operations and this fiscal year 2024, grenada invited the commission and the secretariat. To visit with us in person to assist in the growth of awareness in the understanding of the mechanisms and to build new relations in, rela in respect of our human rights uh, integration in our island. A fortnight has not yet passed since our country was ravaged, destroyed by Hurricane Beryl. Along with several other Caribbean islands, the Yucatan Peninsula, Texas, we felt the brunt of a manifestation of the adverse impact that climate change can have, is already having, and will continue to have if we do not act now. Tens of thousands displaced, families homeless, infrastructure. Severely destroyed, regions inaccessible. We have long sought to demonstrate that there is a link between the climate adversity, between climate change and human rights. We joined those who emphasized it, and we continue to be among those who say that there is a link, a very important one. One would think that in a situation of such crisis, human rights issues then are relegated to a backbench, the back burner, because now we have to focus on relief. We have to focus on the human dignity of those who are affected in this crisis. Nonetheless, it is with honor that we join this open session of the 190th period of sessions of the Inter American Commission on Human Rights. Gathering here in this hall underscores the profound impact of the IACHR that you have on our region and that you've had in the inter American system in the past 65 years. The impact of the Commission on the hemisphere throughout the 65 years reminds us as we reflect on the words uttered here today of the Commission's unwavering dedication to human rights from advocating for the vulnerable. To upholding civil liberties, the IACHR's work has been transformative. As we reflect on the Commission's achievements, much of which have been lauded here today, we must also commit to facing the new challenges together, to addressing the differentiated way in which human rights violations occur in our respective countries in the hemisphere. Issues such as growing systematic inequalities, Threats to human rights defenders and the rule of law require our collective action. We speak and we think that co continued collaboration is important, ensuring that the Commission has the resources and the support that is needed to fulfill its essential mission. Enhance the cooperation among member states to address regional human rights issues, sharing best practices and providing a mutual assistance, especially for those who are way behind. The safety of those who defend human rights is paramount. We must ensure that they work without fear and without intimidation. Addressing discrimination and promoting inclusivity remains an important priority we must ensure equal rights and opportunities for all utilizing we think digital tools can advance human rights advocacy we need it especially for our scattered populations to improve access to information and to protect online freedoms as we begin this new sessions and your new period of sessions we reaffirm our own dedication, as small as it may be our efforts, to the values and the principles that guide the Commission. Together, we can overcome challenges and make significant progress in our shared mission to promote and protect human rights. We wish the very best for success for the 190th period of sessions of the IACHR. I thank you. Thank you, Ambassador Francis. I now recognize ambassador shalbrikwich from sunam. thank you, madam president. my delegation congratulates and extends profound gratitude to the work of the inter-american commission on human rights. your unwavering commitment to championing human rights across our hemisphere is both commendable and motivating. Over the past 65 years, the Commission has been a beacon of hope and justice, tirelessly working to uphold the principles of human dignity, freedom, and equality. Today, we reflect on the profound influence of the Commission and to renew our dedication to these fundamental values. The insights and experiences shared by the Member States and permanent observer missions today. Give a good overview of what has been achieved in the past 65 years. We, as member states, strive to strengthen our collective efforts in promoting and protecting human rights throughout the region. Human rights and democracy go hand in hand, which means they stimulate each other. Political violence has no place in a democracy. Not in small democracies and not in large democracies. Just a few days ago, we were reminded of this. Suriname therefore condemns the recent assassination attempt on presidential candidate Donald Trump. This reprehensible act of political violence is a direct affront to human rights and democratic values. Political freedom is also a fundamental human right and such attacks undermine the safety of those participating in political discourse it is imperative to uphold the rule of law and protect the fundamental rights of every individual in every member state of the oas ensuring a safe and respectful environment for political engagement the, IHC, yeah. the iachr and the court spoke out against human rights violations during the military dictatorship in Suriname and during a short internal war that was going on there. We thank you for those moments which assisted in getting our nation back on track and especially on a democratic track with respect for basic human rights. Suriname has also greatly benefited from the. IHCHR's most recent guidance and support. We have seen notable progress in various human rights areas. However, we are acutely aware that, that much work remains to be done. The recent accession of Suriname to the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons demonstrates our unwavering commitment. To enhancing human rights protections. This milestone symbolizes our dedication to safeguarding the rights of all citizens, especially our elders who have contributed immensely to our nation's heritage. Human rights remain at the center of the dignity of each individual, and we should cherish it and promote it. In conclusion, Madam President, my delegation takes this opportunity to celebrate the achievements of the Commission and to wish the Commission, all commissioners, the Executive Secretary, and the staff much wisdom and energy in the next 65 years. Thank you. Thank you very much, Ambassador Shalkovich. I now recognize uh, Guatemala, Ambassador Escobar. Buenos días, es un honor saludar a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Roberta Clark, comisionados, secretaria ejecutiva, relatores y a todos los miembros de la Secretaría de la CIDH, a los integrantes de la Comisión Afro eh, Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, así como a los representantes permanentes y observadores de la Organización de los Estados Americanos. Me complace dirigirme a ustedes en representación del gobierno del presidente Bernardo Arevalo durante la celebración del 65 aniversario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una piedra angular en la defensa y promoción de los derechos humanos establecida en 1959. Esta fecha marcó un compromiso histórico con los principios de justicia, dignidad y libertad que hoy continúa siendo el núcleo del sistema interamericano. Como mencionó Rigoberta Menchu cuando fue reconocida con el Nobel de la Paz en 1992, desearía que se desarrollara en todos los pueblos un consciente sentido de paz y el sentimiento de solidaridad humana que puedan abrir nuevas relaciones de respeto e igualdad para el próximo milenio que debería ser de fraternidad y no de conflictos cruentos. La CIDH ha sido fundamental para asegurar que los estados respeten y garanticen los derechos de todas las personas conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a otros instrumentos internacionales de derechos humanos, con lo cual contribuye a la paz de la región. La protección de los defensores de derechos humanos es un área donde la CIDH ha tenido un impacto significativo. Al proporcionar un foro seguro para la denuncia y la discusión, la Comisión ha salvaguardado a aquellos que con frecuencia, a gran riesgo personal, luchan por la justicia y la equidad. Este papel es crucial en un contexto donde los ataques y amenazas contra estos valientes individuos continúan siendo una preocupante realidad en muchas partes de nuestras Américas. La habilidad de la CIDH para adaptarse y responder a los desafíos, desde las dictaduras hasta crisis sanitarias como la pandemia del COVID-19, han sido imprescindibles. Sus esfuerzos han mantenido a las Américas en un curso hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas, incluso mediante el uso de tecnologías modernas para aumentar la accesibilidad y el alcance de su trabajo. Este vínculo intrínseco entre la democracia y los derechos humanos es fundamental si uno o el otro se debilita convirtiéndose en una forma sin sustancia. En este sentido, valoramos profundamente el monitoreo realizado por la Comisión durante el proceso electoral de 2023 en Guatemala y anticipamos con entusiasmo la próxima visita in loco a Guatemala del 22 al 26 de julio. Hoy no solo reconocemos la labor de la CDH, sino también reafirmamos nuestro compromiso con una región donde la justicia y la igualdad no sean solo ideales, sino una realidad para todas las personas sin excepción. Agradezco a todos los que contribuyen a este noble esfuerzo y reitero el apoyo de Guatemala a la misión continua de la CDH. Muchas gracias. Thank you very much, uh, ambassador. Now we are at the top of the hour, and I, I have to, to uh, also alert that the interpreters need to stop at 1:15. We still have the observers who wish to take the floor, and so I just ask you to be aware of the stop of the um, of the interpreters in in 15 minutes. So uh, for the observers, we have Spain, the Holy See, Switzerland, and European Union. Can I please give the floor to Spain? Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente, en aras de, del aprovechamiento máximo del tiempo, pero esta misión observadora de España no podía dejar pasar la ocasión para agradecer la invitación que hemos recibido para participar en esta sesión y felicitar a la comisión por este 65 aniversario al mismo tiempo que reiterar nuestro compromiso de cooperación con la CIDH y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Poco tengo que añadir, puesto que todos los, todos los eh, intervinientes que me han precedido han detallado la labor que ha, que ha venido desarrollando la CIDH durante estos 65 años, en condiciones muy difíciles y adaptándose también a las nuevas situaciones, a la evolución de la propia eh, situación internacional, de la propia política, de la propia concepción de los derechos humanos y siendo innovadora en muchas ocasiones. Si he de resaltar algún tema es la importancia que ha tenido la CIDH siempre en la concienciación, en la educación, en la pedagogía de los derechos humanos, porque este es un tema muy importante, porque quizás muchas veces no solamente los gobernantes o los funcionarios o los responsables de la Administración de Justicia, sino también la propia población no llega a ser consciente de la importancia de defender y de mantener sus derechos. En este terreno, la labor de la CIDH ha sido muy muy importante a través de, de los tiempos, a través de estos 65 años de historia, además, por supuesto, de todas las acciones, de todos los consejos legales, de, de todas las medidas cautelares, de toda la amplia... Panoplia de, de, de medidas e iniciativas que han venido desarrollando. Señora presidenta, vienen tiempos difíciles en general para los Estados, para la democracia, para la convivencia. También ha sido señalado en esta sala anteriormente. Por eso es más importante que nunca el seguir apoyando la labor de la CIDH en este, en este continente, en este hemisferio latinoamericano porque queda mucho por hacer y van a ser nuevos retos los que vayan apareciendo, floreciendo y quizás dificultando esta labor de afianzamiento de los derechos humanos. En este contexto, quiero reafirmar el compromiso de España, un compromiso que es ya de larga data, de muchas décadas, en, con, con los trabajos de la CIDH, y así va a seguir siendo puesto que compartimos los objetivos, los valores, los mecanismos y las necesidades de una mayor eh, definición y defensa de los derechos humanos en este continente. Siempre estaremos ahí apoyando la medida de nuestras posibilidades y desde nuestra posición de observadores a la CIDH y al sistema interamericano. Muchísimas gracias. Thank you very much. I now recognize the Holy See Muchas gracias, señora presidenta. La Delegación de la Santa Sede agradece la invitación para participar en esta sesión inaugural del centésimo nonagésimo periodo de sesiones de la comisión, que está centrada en el impacto de la misma comisión en el hemisferio a lo largo de sus 65 años. La Delegación de la Santa Sede constata la importancia del sistema interamericano en monitorear y velar por los derechos humanos. Asimismo, desea recordar que el fundamento que vertebra este sistema está fundamentado en la dignidad de la persona humana, siendo este el principio crucial para la defensa y promoción de los derechos humanos, considerando la diversidad de culturas y concepciones que embellecen esta región, sin querer por ello homogenizar y hacer una única cultura. Esta delegación aprovecha también este momento para hacer un aporte sobre un derecho fundamental, la libertad de conciencia y de religión o de creencias, tema que ya la CDH ha abordado con un estudio al inicio de este año y que podría aún ser enriquecido con la tradición cultural y jurídica del hemisferio y de la misma Iglesia. Es por ello que esta delegación se permite evidenciar que las estadísticas más recientes muestran que la libertad religiosa es el derecho fundamental más vulnerado en este momento, en casi un tercio de los países del mundo, afectando alrededor de 4.900 millones de personas. El Papa Francisco, en su discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, afirmó la paz también exige que se reconozca universalmente la libertad religiosa. En este sentido, señaló, es importante recordar que la violencia y las discriminaciones contra los cristianos también aumentan en países donde estos no son una minoría. La libertad religiosa también está amenazada allí donde los creyentes ven reducida la posibilidad de expresar sus propias convicciones en el ámbito de la vida social, en nombre de una mala interpretación de la inclusión. La libertad religiosa, que no puede reducirse a la mera libertad de culto, es uno de los requisitos mínimos necesarios para vivir de manera digna. Dicho esto, la Santa Sede agradecería que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiera ampliar su mirada sobre este derecho fundamental y defenderlo, con la plena conciencia de que el respeto a la libertad religiosa es un sello distintivo de la más alta civilización política y jurídica, que garantiza la realización de un auténtico desarrollo integral de la persona humana. Esto es porque promueve la justicia, la unidad y la paz de la familia humana. Fomenta la búsqueda de la verdad centrada en Dios, en los valores éticos y espirituales que son universales y compartidos, y finalmente anima el diálogo entre todos para el bien común. Es importante señalar que la evidencia empírica respalda estas conclusiones. Esta delegación de la Santa Sede hace votos para que este periodo de sesiones de la CDH esté dedicado al servicio y a la escucha de tantas hermanas y hermanos nuestros que sufren, y pueda ofrecerles dentro de la diversidad que nos embellece el aliento y la esperanza que merecen. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. a <coughs> Thank you, Mrs. President of the Commission Roberta Clark. Um, dear members of the African Commission for Human and People's Rights, distinguished representatives and fellow observers, over the course of the last sixty-five years, the IHCHR has evolved into a crucial and tool against injustice, exceeding the expectations of its founders and making it a force in the America and an example in the world. Switzerland would like to congratulate the IHCHR for its long standing, independent, and excellent work. Its monitoring activities, the investigation of individual cases, and recommendations made to member states are essential for advances made to human rights in the region. The case system has given rise to a series of precedent setting cases that have broadened the scope and authority of the Commission and the inter American system in a way that could have never been imagined in 1959 despite all the advances, it's not time to retire as our societies continue to face challenges to ensure the full respect of human rights. for example, the freedom of speech and the protection of human rights defenders. with regards to the rights of women and girls, even if we have achieved greater public awareness, legislative advances and progress in the measurement of cases of gender violence, gender-based violence still persists in our countries. We all have a duty to prevent and el eliminate all forms of gender-based violence. And Switzerland encourages all OAS member st states to continue in investing political will and resources to support the rights of women and girls. Switzerland takes this duty to protect human rights seriously and will continue to support the inter-American human rights system. For instance, through our support for the special rapporteur on freedom of expression of the IHCR. Freedom of expression being a key pillar in our democracy and a key tool in the defense of human rights. Switzerland wishes the Commission a good start and much success for the beginning of this new session. Thank you very much. Thank you very much. I now recognize the delegate from the European Union. Thank you, Madam President. Um, for the sake of time, I'll just try to be very quick. The European Union congratulates the ISCHR in celebrating its 65 years it speaks to the iechr's commitment to promoting and protecting human rights throughout the americas credibly transparently and independently the eu remains committed to upholding rights and democracy this is especially crucial in a time of multiple crises and conflicts growing social inequalities and increasing pressure on multilateralism and a rules-based order the EU's work to promote human rights and democracy across the world is enshrined in the EU action plan on human rights and democracy and predicated on protecting and empowering individuals, building resilient, inclusive and democratic societies, promoting a global system for human rights and democracy, harnessing opportunities and addressing challenges of new te technologies. And most importantly, ensuring we deliver by working together with partners. This includes working with the IACHR and the court. Which have a key role to play in ensuring that human rights are protected throughout the countries of this region. The EU is a strong supporter of the IACHR, and we have close engagement with different special rapporteurs, and we hold regular exchanges on specific country uh, situations. With the IACHR, the EU is currently contributing to a project on increasing protection and defense of human rights in the Americas, and with the court to improve the institutional capacities of the court. This support is a testament to the important work of the IACHR and the Court. Once again, congratulations in celebrating sixty-five years of working to protect the human rights of those you serve. And thank you, Madam President. Thank you very much. And now we've come to the end of the presentations of the member states as well as the observers. And I think that, uh, speaking on behalf of the Commission, we are so appreciative of the good words but importantly the commitment to support the work of the commission going ahead i keep remembering words of like courage and bravery and resolve and determination and i can assure you that the commission is committed to maintaining this approach and also i also want to appreciate the remembrance of past commissioners who have built this reputation of the commission over 65 years Unfortunately, we don't have the time for each commissioner to speak, but I would like to invite as we close off, Commissioner Bernal, who's first Vice President, to give closing remarks on behalf of the commission. Muchas gracias, Presidenta. Creo que tengo, eh, dos minutos y thirty-seven segundos para Terminar esta sesión, yo quisiera en primer lugar reconocer la presencia de los miembros de la Comisión Africana. Bienvenidos a esta, a esta casa, que es también la de ustedes. Eh, también quisiera agradecer todas las palabras de apoyo, tanto de los eh, embajadores y representantes de la misión de los Estados miembros como las de los representantes de los eh, países observadores. Y eh, quizás hacer tres reflexiones muy breves. La primera cosa es que la violación de los derechos humanos no discrimina en nuestro continente. Es decir, eh, cualquier gobierno, eh, por bien intencionado que quiera ser, va a encontrar que por razones que no dependen del propio gobierno hay violaciones de derechos humanos en sus países. Eh, y es muy importante recibir el apoyo de ustedes. Eh, porque independientemente del mayor énfasis en unos temas o en otros que interesan más al gobierno de turno en cada en cada lugar este es un foro legítimo para deliberar y eso es muy importante eh, su eh, su vinculación su engagement con nosotros es muy importante porque quizás no hay mejor legado eh, que un gobierno le pueda dejar a un a un pueblo que el deber que los estándares de derechos humanos se mejoran en su país. Ese es un primer punto. Eh, un segundo punto es el de eh, reconocer que hay problemas estructurales en la región. Por ejemplo, problemas eh, como la pobreza, que es endémica, eh, y es necesario que esta comisión sirva como una plataforma, como un hub en el que también podamos discutir acerca de soluciones y de cómo nosotros podemos apoyarlos a ustedes en eh, la lucha contra la pobreza. Y lo mismo, problemas estructurales eh, como eh, la migración eh, sin control eh, o como el cambio climático. Eh, eso es lo que yo quería decir y ya me pasé del tiempo, así que muchas gracias. Eh, thank you, commissioner bernal. and it's just left to me to thank the african commission for its presence. we have a session this afternoon of real dialogue, and we look forward to that. i also want to also thank the interpreters um, and, of course, the member states for and the observers for their support to the commission. and i can now bring the commemoration to a close, and i think i give us a round of applause.